por la Pachamama. Minga por la Pachamama. Una ventanita entre el campo y la ciudad. Hola, quiero ser parte de la Minga por la Pachamama. Vamos a la Minga, vamos a la Minga, vamos a la Minga ya. Muy buenos días, vecinos, vecinas, caseritos, caseritas de escuchas. Estamos aquí acompañándoles en su programa Minga por la Pachamama y, por cierto, pues deseándoles siempre nuestros mejores deseos, solidarizándonos mucho con todas las familias que están en estos momentos difíciles, en este momento también en donde sabemos que las dificultades, ¿no?, de quienes tienen emprendimientos, hay muchos sueños que están ahí fuertemente entrecruzados, ¿no? No hay para pagar el arriendo, no se puede comercializar los productos, sueños encontrados ahí, ¿no? Frustraciones, pero también sabemos que mucha gente hay que darles como no solamente ese ánimo, sino saber que compañeros y compañeras vamos a salir de esto, ¿no? Es más bien por esa vía nuestros saludos fraternos. Muy buenos días, Eli. Muy buenos días, amigos, amigas. Claro, ¿no? En este momento de pandemia, en este momento en que nos ha tocado estar confinados en las casas, se nos acumulan las deudas, se nos dificulta poder hacer el trabajo que solemos hacer siempre, a todos, a todas, pero siempre a una población más, justamente. Ajá. Y nada, pues veamos cuáles son las estrategias, cuáles son las soluciones, cuáles son los posibles caminos que podemos ir construyéndoles en colectivo. Buenos días con todos, con todas. Y pues recuerden que nos pueden enviar mensajes de texto, mensajes de WhatsApp a la línea minguera 0982 42 0922, y por supuesto también a través de los mensajes al Facebook, quienes solo se pasan en el Facebook, pues nos pueden enviar a Corape Satelital, también a Minga por la Pachamama. Un saludo cordial a todas las radios que retransmiten la sintonía. Saludos para Radio Antena Libre de Esmeraldas, Radio Alfaro en Manabí, Radio Buen Pastor en Loja, Radio Herpe en Chimborazo, Radio Frontera en Tulcán, Radio Irfeyal en Pichincha, Radio Runacunapac en Bolívar, Radio Ideal Tena en Napo, Radio Sucumbíos en Sucumbíos, Radio Salinerito en Bolívar, Radio La Voz de Huamot en Chimborazo y Radio Intag en Imbabura. Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas, a esta ventanita entre el campo y la ciudad. El mundo está en cuarentena. Debemos quedarnos en casa para evitar la propagación del coronavirus. En casa, debemos mantener ventilados y limpios todos los espacios. Lave constantemente su ropa y mantenga limpia su persona. Si está resfriado, quédese en casa. Siempre que tosa, evite esparcir sus virus. Use mascarilla. Si una persona tiene fiebre alta, tos seca, decaimiento, contáctese inmediatamente a la línea gratuita 171 del Ministerio de Salud. Con estas medidas evitamos la propagación del coronavirus. Este es un mensaje del COE local. Muy bien, pues caseritos, caseritas, vecinas, vecinas, pues justamente hoy vamos a tener dos personas muy queridas, muy apreciadas, que nos hemos ido conociendo en este espacio de la economía solidaria, de la agroecología, ¿no?, de esta comida lenta, de slow food, y pues nos ha dado también esa entrada, ¿no?, a este mundo del cacao. Yo me acuerdo las primeras veces que conversábamos, fueron quienes me ilustraron, ¿no?, y me abrieron esta puerta, ¿no?, a conocer este mundo del cacao, y que también me sentí tan engañado yo cuando pensaba que eso que creía que era chocolate, pues ha sido sabor a chocolate. Ha sido dulce con sabor a chocolate. Entonces, muchas gracias. Siempre yo les tengo en mi corazón. Siempre que me como un chocolate, me acuerdo de ustedes. No, mentira. Así que muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, soy Bertrand Devini. Hola, soy Cristina Báez. ¿Cómo están? Muy bien, aquí cumpliendo, ¿no?, todo lo que hay que cumplir y protegiéndonos, ¿no?, sobre las cosas que hay que ir aprendiendo, ¿no?, en este nuevo escenario en donde podemos también mirar, ¿no?, informarnos también, ¿no?, de lo que se debe requerir en la protección, Eli. Y claro, como decía el Marce, Cristina y Beltrán. Ellos tienen este espacio de producción de chocolate, un chocolate deliciosísimo, que si usted no ha probado, se le invita a que pueda consumirlo, a que pueda probarlo, porque es una experiencia realmente diferente. Con ellos aprendimos justamente ese tema del expreso de chocolate, que es uno de mis platillos, de mis postres favoritos, en realidad, de mis golosinas favoritas. Y invitarles, y nada, les queríamos invitar acá al espacio de la Minga por la Pachamama para preguntarles, en este espacio, en este escenario de pandemia, en este escenario de reclusión en las casas, ¿cómo ustedes han ido viviendo este proceso? ¿Qué ha pasado con el chocolate, por ejemplo, con los locales que tenían? ¿Cómo les ha ido? Muy bueno, realmente cuando nos despedimos de nuestro equipo el 16 de marzo, no pensábamos que iba a ser tanto tiempo. Pasó el primer mes sin sentirlo mucho, con las tiendas cerradas, con todo el susto que eso significa. Y luego nos dimos cuenta que esto iba de largo, y que nosotros teníamos... nuestro negocio estaba involucrado el turismo, nosotros vivíamos del turismo, de todo lo que es turismo gastronómico, entonces sí nos vimos así como asustados porque pasó el primer mes y te diste cuenta que ya no tenías clientes. Entonces sí ha sido difícil, sobre todo por las familias que dependen de nuestro negocio. Es una situación súper complicada. Hemos tenido que decidir cerrar una tienda porque es insostenible. Y sí, son esto de las pérdidas también. Es una mezcla entre ir descubriendo qué puedes hacer porque ya no tienes tiendas y darte cuenta que son años invertidos y que, como dice Albert Cohn siempre, hemos ganado muchísima experiencia, pero... también hay esta pérdida, ¿no? Es una pérdida que los emprendedores la conocemos, no son las primeras veces que quebramos algo, pero sí es complejo. Pero ha sido también un momento bien lindo por la familia, o sea, sí ha sido también, y creemos que esa es la parte más linda de estar junto al guagua chiquito, ¿no? Porque ya nuestra guagua grande ya no vive con nosotros, pero nuestro hijo chiquito siempre demandaba nuestra presencia y ahora, dice él, va contando de día en día, ya vamos 50 días, papis, juntos. Y eso también es una ventaja, una ventaja. Entonces, en este escenario de... emociones contradictorias, ¿no? Preocupaciones, en este escenario de sentir como estas pérdidas, de cerrar locales, de sentir que lo que has invertido durante mucho tiempo, sencillamente de repente... hay que ponerle pausa. Hay que ponerle pausa, hay que repensarle. Te encuentras también con este tema del reencuentro familiar, ¿no? Que creo que es una cosa que... nos ha pasado a la mayoría que hemos estado encerrados en las casas. Y en ese escenario, ¿viste cómo se han ido adaptando? ¿Qué es lo que han hecho ya viéndose en esta situación así de que sencillamente no hay tiendas y ahora qué hago? Bueno, nosotros nos dimos cuenta después de un mes que hemos perdido todos nuestros clientes y difícilmente van a regresar, porque como son extranjeros la mayoría, y hasta que regresen va a pasar varios tiempos. Y finalmente regresamos a nuestros orígenes, porque nosotros somos pasteleros. Yo soy panadero, pastelero, y hemos decidido de volver a hacer productos de panadería y de pastelería. Suerte que ya tenemos horno, tenemos amasadora, tenemos laminadora. Aún no nos costó mucho en este sentido. Lo que sí fue difícil es entender esto, entender que ya chocolate, es casi un mes que no hago chocolate y vamos a tenerlo que dejar un poco en stand-by y al revés seguir con la línea de pastelería. que es lo que nosotros somos. Finalmente, a mí me costó mucho decir somos una chocolatería, y ahora que ya me entró en la cabeza, ahora tengo que regresar y decir somos una pastelería. Ah, ve, qué bonito. Sí, ¿no? Es como volver a lo básico, ¿entiendes? Es una... A ver, recetas viejas que uno no se recuerda, tiene que ir a buscar, pero finalmente tenemos y... Ha sido lindo, sí ha sido lindo porque tú te das cuenta de que las cosas simples son las importantes, no mucho la fama y, las cámaras, ¿no? Sino que tienes que aprender a hacer las cosas que la gente necesita. Claro, el chocolate siempre está en nuestro chungo, eso no hay nada que hacer, pero claro, no hay una demanda tan fuerte. Porque no somos un país que se ha hecho de chocolate, sino del cacao, o sea, una cosa así súper externa. Entonces lo que decimos es, tenemos algo más, o sea, tenemos este chocolate que queremos tanto y que le hemos construido así desde las máquinas a punto de sueños, creo yo. Y claro, lo que nosotros nos damos cuenta es que sí, el chocolate es nuestro fuerte, ha sido nuestro fuerte desde hace 11 años, 10 años sí, más o menos. Y nos hemos dedicado a eso porque eso nos permitió vivir. O sea, porque es un mundo en que vas buscando cómo ir desarrollando las cosas. No es que tienes una profesión y dices, bueno, esta profesión, y voy a hacer esto en 10 años, porque no es cierto, o sea, estamos en un país que tiene un montón de cambios y este es uno más de los tantos cambios que tenemos, a los que nos tenemos que adaptar. Pero creo que se madura así, ¿no? Dicen que esperemos que no maduremos tanto que nos caigamos de la mata, pero la idea es que sí, pues tienes que reinventarte, o sea, tienes una familia, tienes gente que está esperando por algún día volver a trabajar, familias que están esperando poder recibir un sueldo y claro, sí te preocupa mucho. Las primeras semanas no podías dormir, pues nomás de la pura angustia, que no sabías qué pasaba, te sentías tan extraño, no tenías trabajo, o sea, no... Nosotros trabajábamos 12 horas diarias de domingo a domingo, o sea, era un ritmo así loco. Y después no tener nada, sí es... Una frenada brusca. Sí, es brusco, es súper brusco. Claro, y en ese escenario que vamos mirando, ¿no? La parte de cómo nos vamos adaptando. ¿Cómo era un día normal para todas las vecinas y vecinos, caseritos y caseritas que dirían, bueno, chocolatería, pastelería, ¿no? Para ustedes un día que antes de la pandemia normal, ¿cómo podríamos describirle? Era correr, bueno, no había que levantar. Gracias, era la levantada. ¿Quiénes se levantaba primerito y a quién le hacían despertar? Tempranito. Así temáticas como somos las, o sea, nosotros nos levantamos las mujeres más temprano, creo, ¿no? ¿Es el caso de ustedes, no? No. Ay, ¿quién es el que le hace levantar? Alcen la mano a los que les hacen levantar. Colega, entonces le comprendo mucho cuando saben poner una cara de extrañeza, ¿no? Cuando dicen, bueno, hay que levantarse y le ven ahí con cara de dragón. Bueno, nosotros, eso, digamos que un día era levantarse y lógicamente teníamos reservas para hacer este tour del chocolate que hacíamos, es decir, la experiencia de contarles cómo hacíamos nuestro chocolate a los visitantes. Teníamos citas previas 2, 3 días antes con las agencias de viaje. Teníamos que levantarnos, preparar un poco de productos, ir sí. al local, hacer las presentaciones, regresar al local, seguir con la producción. Produciendo chocolate, empacando, con los proveedores. O sea, claro, nuestro hijo decía que nunca descansábamos y es cierto. O sea, no, Si no estábamos en la tienda, estábamos aquí produciendo. Siempre teníamos una demanda muchísimo más grande de lo que podíamos ofertar. Y claro, y siempre nos limitamos a no producir más de lo que nos... O sea, teníamos una capacidad limitadita de hacer chocolates. Y también lo que nosotros decíamos es que si crecíamos mucho, no tenía mucho sentido producir así como en serie muchísimo. Entonces, claro, era como una lucha constante contra la producción. Era complejo porque si teníamos un buen grupo, nos vaciaban las tiendas y nos quedábamos con las cajas de chocolates ahí, sin nada de chocolate dentro. Entonces, sí era como ir a la carrera. Sí. Y Cristina empacaba, ayudaba toda la parte de empacado, que es largo, y yo al revés era tostar el cacao y llenar las máquinas. Era esto, la última cosa del día, a las 11, 11 y media de la noche, era llenar las máquinas. Porque era la idea que las máquinas nunca paren las 24 horas. Ahora desde un mes que no... El sonido, porque suenan las máquinas, nosotros vivimos encima de nuestro taller. Sinceramente no me hace falta el sonido de las máquinas. La bulla. Pero el olor a chocolate, ya no huele tanto la casa de chocolate, ya... Sí, da pena. Son varias cosas, así como que dices, sí, qué bueno que ya no suenen estas benditas máquinas tanto tiempo, pero también extrañas, o sea, llegamos a la casa luego de la cuarentena, o sea, cuando empezó todo esto, le dimos la vuelta a la casa, como habrán hecho ustedes, pero arreglar. Uno empezó a arreglar, limpiar, sacar todo. Dimos la vuelta, hicimos el taller, le ampliamos un poco para que tengamos movilidad, pero nunca pensamos que íbamos a cerrar tanto tiempo, no estaba en nuestra cabeza, ¿no? Yo seguía haciendo chocolate hasta que me di cuenta, ¿y para qué? Si no vamos a tener a quién vender. Y por la primera vez tenemos bodega de chocolate, cosa que nunca tuvimos, pero ahora sí tenemos bodega. Claro. Y dicen que es mejor, porque el chocolate tiene que madurar unos 2-3 meses. Ahora seguramente va a salir de mejor calidad. Híjoles. Y claro, en ese escenario, ¿no? El cotidiano, el antes... ¿no? Ya cuando llegó ya la declaración de emergencia, ya empezamos a entender de qué se trataba esta pandemia, ¿no? Empezar a ver cómo nos cuidamos, ¿no? A ver el tipo de información. También empezamos a ver el desastre, ¿no? Desde la institución pública, que no han colaborado tampoco en paliar la preocupación de por sí que es la pandemia. Todas esas emociones hacia adentro, en ese proceso de adaptación, ¿cómo lograron? Porque también uno va mirándose cosas que no se ven, ¿no? Hacia adentro del hogar, porque empiezas a hacer la convivencia. ¿Cómo les ha ido a ustedes en esa convivencia hacia adentro? Nosotros hacemos todo juntos, en realidad siempre hemos trabajado juntos y no es que cambió las cosas mucho, siempre estábamos juntos. La producción siempre era aquí juntos o en las tiendas juntos, no es que cambió, no es que nos vimos las costuras, bueno, ya llevamos tantos años juntos que no, que ha cambiado mucho, no ha cambiado mucho. Que ya se conoce. ¿Sabes qué fue lindo? Sobre todo redescubrir el patio, nuestro jardín, que a veces está descuidado y no sé qué, y claro, y en medio de todas las noticias empiezas a ser más cuidadoso en las cosas que comes y que no comes, a reubicarles a nuestros caseritos de las ferias agroecológicas, que sí ha sido bien complicado. De quienes yo me abastecía es hace una semana, recién la primera vez que pudieron venir, don Roberto Tocagón. Entonces sí nos ha costado un poco también, sobre todo esto, yo he sufrido un poco buscando con quién abastecerme de productos. Y ha sido lindo encontrar a los compañeros con productos agroecológicos en otros espacios, y eso me parece que es una riqueza que solo la pandemia provocó. ¿Ve? Qué bonito, ¿no? Porque al mismo tiempo volvemos, ¿no? Abres, se cierran como puertas, pero se abren unas otras puertas que van apareciendo, ¿no? Y eso nos lleva a un espacio así como de incertidumbre. No sé si a ustedes les pasó esta sensación de que no sabes con certeza qué es lo que va a pasar. ¿Viste? Antes de la pandemia, todo tú sabías que te levantabas y tenías la rutina del día. En la incertidumbre, ¿no? ¿Cómo han ustedes trabajado en este tema de la incertidumbre? Me refiero porque, por ejemplo, cuando estabas haciendo el chocolate y de repente llegas y dices, pero ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Cómo lo han trabajado? ¿Cómo han vivido este ejercicio de vivir en esta constante incertidumbre? Yo personalmente, sí, justamente pienso el primer mes... Había esta incertidumbre que uno no sabía, uno aún pensaba en el chocolate, pensaba en estas cosas, pero luego, bueno, leyendo, entendiendo, yo entendí que, lo que yo pienso personalmente, que en los próximos 2 años va a seguir así. Aún hay que hacerse a la vida, en el sentido que son estas las condiciones, si nosotros queremos sobrevivir, es entrega a domicilio y hacer pasteles, hacer panes. Yo soy feliz porque nunca vivimos de hacer panes aquí en Ecuador y a mí me gusta hacer panes y ojalá que comience a hacer el pan de masa madre, que antes nunca me atrevía porque tengo mucho respeto a la masa madre. Ahora que estoy en la casa 24 horas, sí, tengo el tiempo para estar atrás y me está saliendo relativamente bien. Ahora, digamos que yo sé que de aquí a 2 años vamos a tener que sobrevivir en esta manera. Y esto me dio una certeza que va a ser así. Aún hay que seguir en esta manera, en entrega a domicilio, y en producto de pastelería, de panadería, la chocolate. Ahora nos están pidiendo el otro día chocolate desde el extranjero. Vemos si logremos enviar, pero queda un poquito al lado esto de los chocolates ahora. Y estoy consciente, me hice el dolor que va a pasar así. Sí, por lo menos pero la parte más complicada fue la decisión, o sea, en este momento de incertidumbre, cuando estás buscando respuestas de otras personas, porque tú no tienes el control sobre todo. Cuando te diste cuenta de que tenías que cerrar la tienda y tomar la decisión, fue súper difícil. O sea, fue duro, fue bien complicado. Pero también a la vez, cuando ya tomaste la decisión, lo interesante fue que te sacudiste, porque ya no tienes la tienda, ya la tienda del Sagrario tuvimos que cerrar. Y eso significa que tienes que ver el escenario a partir de eso, es decir, ya no hay en la tienda. Y con toda la pena que pueda eso causar, si tú te quedas en la pena, te fregaste, porque de la pena no vas a sacar nada. Entonces, tus defensas se hacen hasta débiles. Claro, entonces lo que uno dice es, si no te sacudes y empiezas a pensar en otras cosas, y a promover lo que tienes, o sea, porque es eso también. Entonces empezamos la promoción que tenemos, por ejemplo, de los productos en mayo, es una promoción así súper buena. Ajustamos todos nuestros márgenes de ganancia lo máximo que pudimos, entonces empezamos a vender una canasta así súper variada de todos los productos que tenemos disponibles ahora. Entonces, nos pareció que era interesante también porque estamos colaborando con la gente, porque exactamente igual que ellos, nosotros sentimos también las limitaciones económicas, porque no es fácil, o sea, no hay dinero, la gente no tiene dinero, y como las prioridades de los gobernantes no son para nada mantener negocios ni atender gente, entonces lo que nosotros decíamos es, aportemos de esta manera, con el trabajo que nos gusta hacer, con los productos que sabemos hacer, ajustémonos este mes de mayo, hagamos estas promociones de los productos y demos gusto a la gente, y ha sido lindísimo, ¿no? Lindísimo, porque, claro, también sientes que ya no vas a tener clientes, pues, o sea, vas a proponer algo y la gente va a decir, estos están locos, que vamos a ponernos a pensar en darnos un gusto, porque nosotros endulzamos la vida, o sea, nuestros productos hacen eso, o sea, el chocolate, las galletitas, hacerte una tacita de chocolate en tu casa, es darte un gustito. Y bueno, pues, y esos gustitos, por ejemplo, para los vecinos, vecinas que nos están sintonizando, nos están escuchando, ¿cómo hacemos para que nos llegue a nuestras casas esa canasta? Mira, tenemos un WhatsApp que es el 099-625-8948. ¿Cuál era? Era 099-625-8948. 48. Y entonces ahí, en ese número de WhatsApp, podemos comunicarnos. ¿Y qué es lo que debemos hacer ahí? Mira, nosotros lo que tenemos, bueno, en la página de Facebook, tanto de Indumini Báez, que es el nombre de nuestra línea de producción, como las tiendas Chetip, vas a encontrar las opciones que tenemos. En este mes de mayo sacamos esta promoción de una canasta que tiene té de cacao, tiene pasta de cacao para hacer chocolatito caliente, tiene un paquetito de galletas de chocolate y vainilla, hay una empaque de trufas, de bombones variados. Tiene una palanqueta hecha con levadura de masa madre. Y también tenemos una barra de chocolate al 80%. Nuestros clientes que ya nos conocen pueden elegir la que quieran, desde el 100 hasta el 60, chocolate oscuro de leche o todas las variedades del 60 y el 80 combinados. De ahí también, sí. Una de las cosas que hemos trabajado así con locura, que casi desaparecemos este fin de semana, fue todo lo que son tortas, pasteles y tortas. Eso se vendió bastante bien. Y claro, siempre puedes seguir acompañando con combos de barras de chocolate de 80 gramos, de 30 gramos o de 10 gramos y todas las opciones extras, digamos, que podrían ser más cajas de galletas, más cajas de bombones, manteca de cacao para la piel, que es uno de los productos que funcionaban súper bien en las tiendas. Y de ahí tenemos el resto, bueno, son un montón de cosas. Tenemos la miel de cacao, que también es súper rica, y las cremas de chocolate que hemos dejado un poco de lado, pero tenemos ya listas y vamos a seguir empaquetando. Pero es todo lo que teníamos siempre, sino que ahora en otras presentaciones. ¿Y a domicilio? Y a domicilio, sí, a domicilio. ¿Y a qué parte del sector de Quito nomás distribuyen? Mira, con las experiencias que vas adquiriendo, porque esto de entrega a domicilio no ha sido fácil. Nuestra primera entrega nos fuimos por cada lugar que sí... fue fregado, pero aprendiendo de esta primera entrega, lo que hemos pensado es que, bueno, hemos atendido a los valles de Tumbaco, a los valles de Conocoto también sin problema. Tienen un costo de recarga, igual en Quito va a tener un costo por el transporte, que intentamos ser el más económico posible, y un pedido mínimo de $20 para podernos mover. En el caso de los panes es diferente, porque en el caso de los panes, si nos hacen un pedido exclusivamente de panes, vamos a ir un poco ajustándonos para ver cómo es la demanda de los panes, porque en eso no tenemos mucho idea. Pero en el caso de todo lo que es chocolates y pastelería, vamos a hacer así. Entonces, a mí deme por favor una de chocolate y una de pan. Ya, pero con mucho gusto, claro. No que he comido pan en tiempos. Sí, sabes que sí, para nosotros aquí en casa es súper rico comer pan hecho en casa, todos los días. Estamos también, claro, con diferentes harinas y entre otros. Aprovecho porque estamos buscando, bueno, harina de centeno y harina integral. O si algún oyente sabe dónde conseguir una buena harina de centeno, ahora tenemos, pero no sabemos de dónde viene exactamente, y lo que queremos justamente es seguir con la misma línea y conocer a la agricultura. O la harina de centeno tenemos problema, la harina integral ya don Robert ya nos está ayudando, pero claro, también hemos perdido, hay gente que cerró también los negocios. En el centro histórico teníamos una harina integral espectacular, pero el molino cerró, entonces ya te quedaste sin esa harina. Entonces ahí a los vecinos, vecinas que están ahí con contactos o que tenga ustedes harina que requieren, pues comunicarse, ¿no? A través de las páginas de Facebook que tiene Indumini Báez, ¿no? Chetip, y también al número WhatsApp. ¿Cuál es el número, Eli? Al número 099-62-58-948. Y a ese número pueden... creo que hay un error ahí, es 0996, no 7. 099-62-58-948. Esto es. Muy bien, entonces así, con esa buena energía vamos a ver si conseguimos que más gente pueda pedir las canastas, más gente pueda pedir estos sabrosos panes, y por supuesto también la gente que tiene harina, ¿no? Que además, el trabajo que hacen ustedes es también como dentro de esos retos también complejos, ¿no? Que sí se requiere también conocer el origen de dónde provienen esta materia prima, estos alimentos, ¿no? Que es parte de ese trabajo también que se tiene, ¿no? Había esta pregunta, ¿no? Que se hacían, decíamos, bueno, vamos a llegar a la normalidad nuevamente. Y claro, se plantean, ¿no? Hacia qué normalidad también se quiere ir, ¿no? En ese escenario, ¿cómo le ven? Pues ya cuando éramos nosotros pequeños, niños, bebitos, y seguramente veíamos el futuro, ¿no? Ese futuro que era en lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Y ahora que estamos viviendo este futuro ya en carne, ¿cuáles son los desafíos? Pues entonces ahí frente a esta, cuando pase, ¿no? Dicen, ya cuando pase, ¿vamos a volver de nuevo a la normalidad o cuál será el desafío ahí? Para mí creo que es una oportunidad. O sea, es una oportunidad de que la gente a la que nosotros con la que hemos trabajado, la gente, los agricultores, tengan más espacios y que emprendimientos como el nuestro podamos formar una red que se fortalezca por esta pandemia. A mí me parece que es una oportunidad y yo creo que hay que ir caminando hacia allá. El movimiento del transporte y todo eso ha sido bien fuerte, o sea, el tener que proveer a la gente a sus domicilios es un trabajo que demanda mucho tiempo, mucho esfuerzo. Que los productos lleguen en perfecto estado es una condición súper importante, y no siempre las calles están en buen estado. O sea, son un montón de cosas que se juntan que uno no acaba de entender mucho, pero yo creo que es súper esperanzador oír a la gente que ya no quiere irse a Supermax, o que ya no quiere, que tiene más sentido encontrarle al agricultor y hacer que la ganancia sea del agricultor y no de un intermediario. Entonces, yo sí creo que hay que fortalecer estas cosas y creo que hay que tomar fuerza en esto, en lo que está pasando ahora. Sí, yo también pienso que en un futuro, sobre todo los agricultores que al principio puede ser que no se atrevían a vender directamente, a llevar el producto a la casa, ahora están un poco obligados, y luego van a seguir haciéndolo. Y esto es bueno, porque antes era para ello, puede ser más fácil vender al mercado, que le den revendiendo, y ahora como ya es más difícil, yo pienso que ellos también tuvieron que meterse a la tecnología y vender directamente al consumidor final, y esto va a mejorar en este sentido. Ahora, personalmente, a mí me parece que hay que volver a la tierra, o sea, hay que hacerse responsables de lo que puedes producir. O sea, yo con mi padre, nosotros hemos estado trabajando la tierra de Checa y creo que hay que ponerle más fuerza, o sea, más fuerza, porque bueno, ahora que también tienes un montón de tiempo, ves un montón de webinars de mil cosas, y como decía el Ramiro Carrera de Guardianes de la Semilla, es una barbaridad que vos te veas obligado a comprar una lechuga, siendo, o sea, no requiriendo de tanto esfuerzo el plantar una lechuga y cosecharla, vivas en departamento, tengas casa, tengas terreno, o sea, es un montón de cosas que realmente cambian. O sea, darte cuenta que cada vez que comes una fruta puedes sacar la semilla y le haces secar la semilla y haces ahí con las cubetas de huevos que van saliendo de la producción. Nosotros ahora tenemos unas 3 cubetitas llenas de semillas que fuimos, de la fruta que consumíamos a veces, y no te das cuenta de estas cosas sencillas que puedes hacer, que puedes llenar la tierra que tienes con arbolitos y con productos que tienes la garantía de que estás haciendo bien y que no estás comiendo tóxicos, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Qué bonito, no. Oye, en verdad, este tema de volver a la tierra, ¿no? Creo que ese es como un llamado mensaje, ¿no?, que está latente en varios corazones, en muchos corazones en estos momentos, y que a las personas que hemos estado diciendo esto desde hace rato, como que nos dice, nos da la razón de que por ahí mismo es el camino y vamos con más fuerza. Claro, y los desafíos, ¿no? Porque para quienes se tienen, ¿no? Por ejemplo, quienes tienen patio, esos pedacitos de patio que pueden ahora recuperarles, ¿no? Hay gente que no tenemos patio, por ejemplo. Para aquellos que tienen balcón, por ejemplo, y que pueden usar ese balcón, hay gente que no tenemos balcón. Para quienes tienen terraza también, ¿no? Que se valoren. Son cositas que no se les da tanto valor, pero ahora ya vas viendo que tienen mucho valor, ¿no? Uh-huh. Imaginémonos quienes tienen estos pedacitos de tierra, ¿no? 100 metros, 200 metros, que pueden darse ese gusto de poder integrar, ¿no? A esta, aprender este tema de esta relación con la tierra y todo lo que implica, ¿no? La vida. Pero quienes no tenemos esos espacios, ¿qué será de hacer ahí? Que ahí viene esa pregunta también que surge, ¿no? Que para que no nos frustremos quienes no tenemos. ¿Qué podemos decir a estas personas? ¿Qué me podrían decir? Ve, las macetas, o sea, lo que nosotros nos damos cuenta es que son cosas súper simples. Uh-huh. No hemos podido irnos a Checa desde hace 2 meses. Claro. Nosotros reciclamos todo en casa, entonces hay una separación bien clara de plástico, cartón, papel y el abono que va a la tierra. Entonces, todo nuestro baldecito se iba a Checa para mejorar la tierra, que es una tierra súper reposada la que tiene mi papi en Checa. Entonces les llevábamos, pero ahora no nos podemos hacer el viaje a Checa, entonces estamos haciendo enterrando nuestro abono, haciendo el compostaje aquí en casa. Entonces sí tenemos la suerte de tener un patio y realmente es lindo estar ahí. Encontramos ramitas de cualquier cosa y nos venimos trayendo para sembrar. Entonces sí es bien bonito, es un trabajo bien, bien bonito. Te desestresa, te olvidas de todo con la tierra. Sí, ¿no? Entonces es un momento de aprender también, ¿no? Uh-huh. De este tema de que todo le ven pero. Es que no tengo maceta, es que no tengo patio. Es que no tengo balcón. Es que no tengo agua. Es que no tengo terraza. Entonces, creo que es un tema de ahora es un momento de ser creativos. Sí, es una ventana, que te llegue un poquito de sol. Uh-huh. Ya puedes, sí se puede. Ya se puede. Y claro, ir viendo, ¿no? Que cuando nos acercamos a este mundo, ¿no? De la tierra, de la producción, vamos a encontrarnos con problemas en pequeño, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice, no hay que regar con agua potable. ¿no? Tiene que ser resultado de una recolección del agua, de una cosecha de agua. Imaginémonos lo que sucede ya a nuestros compañeros, compañeras productoras, productores, cuando hablan de la defensa del agua. Es justamente porque necesitan ese espacio que es vital, ¿no? Y que nosotros desde lejos, desde la ciudad, a veces hasta muecas hacemos que estén solo protestando. Y es justamente porque llevamos, ¿no? Y el tema de la tierra también, ¿no? Quienes no tenemos esos acceso a la tierra, imaginen lo que sucede también en el campo, ¿no? Que también parte del problema ya más esa materia prima, ¿no? Entonces, eso también es cómo lograr aprender, ¿no? Y ser también más, entrar en sintonía con quienes también producen alimentos y a quienes nosotros fraternalmente, pues siempre estamos muy cercanos y cercanas. También esa es parte del aprendizaje, ¿no? Uh-huh. Aprendes a valorar su trabajo. Aprendes a valorar su trabajo porque dices, cuando tú tienes que ir a la tierra, a mejorar la tierra, a limpiar las hierbitas que están ahí de más, a podar los árboles, te das cuenta que realmente es un trabajo súper fuerte y que el costo de su trabajo es súper chiquito en relación a toda su vida de dedicación a la tierra, porque no es que salen las cosas así mágicamente, no salen. Entonces, sí es importante. O sea, nosotros aquí que tenemos algunas cositas solamente aquí de árboles, de cítricos, lo que nos damos cuenta es que sí, es súper importante acercarte a la tierra para entender qué es lo que pasa, porque tu ignorancia provoca un montón de cosas raras en relación a los productores. Sí. Es la ignorancia. Sí, ¿no? Y en ese escenario de la ignorancia es la que provoca un montón de cosas raras, ¿no? Cuando ignoramos de dónde provienen los alimentos, cuando ignoramos a quienes estamos fomentando la economía, ¿no? Y claro, en esos escenarios. Muy bien, están llegando ya entregando los productos. Nosotros ya vamos a cerrar también el programa. A todas las familias que han estado pues en este espacio, que hacen emprendimientos, que tienen los problemas que nos has descrito, seguramente unos más fuertes, otros más han sabido sobrellevar. ¿Cuáles serían tus palabras a todas las compañeras y compañeros en las mismas circunstancias, ¿no? Que tienen sus espacios de negocio, su tienda, su emprendimiento, su iniciativa? ¿Cuáles serían esas palabras tuyas hacia todas estas familias? Mira, lo que yo creo, como te decía, es volver a lo básico. Es volver a las cosas más simples posibles, que a veces también esta vida de competencia, de capitalismo, no te hace ver realmente las cosas realmente importantes. Lo que nosotros creemos es que sí es un tiempo para meditar y para valorar la familia como la esencia de tu vida. Es lo más importante que uno tiene, la familia. Y si no tienes salud, ¿qué vas a hacer? O sea, es también una época de cuidado. Hay que cuidarse, no hay que exponerse. Hay que recordar que en muchas casas hay gente que tiene mucha más debilidades, está más expuesto a tener problemas. Entonces, en esa medida debes evitar ser portador de las enfermedades, de esta enfermedad sobre todo que nos está afectando ahora. Pero yo lo que creo es que también es una cuestión de volver a empezar, o sea, de que tenemos la suerte de que el trabajo esté en nuestras manos. Y también valorar este trabajo artesanal que muchas veces la gente menosprecia. Sin el trabajo manual de los campesinos, la gente no podría comer. Y es ahora cuando la gente debe darse cuenta que ese es el inicio de la producción. No es el petróleo ni la minería. ¿Qué haces con petróleo y minería en una pandemia? Si tienes un carrote o una casa inmensa, ¿qué haces? es un momento así de reflexión bien profunda, porque uno dice, no, estos lujos excesivos no te dan de comer. Inclusive si tuvieras dinero y el campesino no podría trabajar, no tendrías que comer. Tendrías dinero, pero no tendrías que comer. Entonces, lo que nosotros aquí en casa hemos reflexionado mucho, mucho con nuestros hijos, es darnos cuenta del valor de los alimentos nuestros, de la producción de los campesinos, del valor de las cosas sencillas, uh-huh, de saber que es eso lo más importante. Y hay que seguir. No es fácil, pero hay que seguir. Hay que encontrarle el hilo al ovillo. Y hay que salir. Nosotros creemos que esta primera entrega que hicimos estos 2 días, el viernes de la semana anterior y el domingo, nos dio mucha fe. O sea, mucha fe, nos reencontramos como lo estamos haciendo ahora con ustedes, con amigos entrañables, con el Estevitan que nos dan un montón de ánimo, con gente que nos escribió y nos agradeció por los productos, y nos hace tomar más energía, más ganas de seguir haciendo, porque sí, uno sí se quiebra, uh-huh, con los quiebres, con las pérdidas de locales y todo eso, pero lo que nosotros decimos es que un buen producto hecho con mucho cariño, sin necesidad de usar cosas raras ni nombres raros en sus ingredientes, tiene una acogida súper grande, porque se siente, cuando vos comes algo, sientes que hicieron con cariño, que hicieron respetando la cercanía de los productos, y para nosotros eso es súper importante, y claro, podríamos, muchas veces mucha gente nos ha dicho, pero hagan cosas, produzcan como locos, así con ingredientes baratos, hagan nomás, o sea, vean, así se gana plata, pero no, o sea, nosotros no vamos a cambiar, aunque sea la situación difícil, nosotros creemos que la calidad es súper importante. Es súper importante. Porque un cliente merece comer lo que tú comes. Lo mismo que tú comes. Entonces, en tu casa no vas a meter cualquier cosa. A tu familia que quieres tanto no le vas a dar cualquier cosa. Y nosotros hacemos eso con nuestros clientes también. Sí. Y bueno, pues eso, ¿no? A dar lo mejor que tenemos. Uh-huh. Saber que hay mucha gente que está en estas condiciones y que se puede dar respuestas, ¿no? Y seguramente van a asomarse muchas personas muy solidarias, muy fraternas, ¿no? En este escenario de la pandemia, y que vamos a ir adaptándonos, ¿no? En estos escenarios. Seguro que nosotros vamos a tener esa canastita y que también vamos a saborear, ¿no? Estos aromas y estas emociones y estas sensaciones que te da el cacao fino de aroma. Eli. Yo solo una consulta que me quedó dando vueltas en la cabeza, y es, ¿crees tú que esta cosa de no querer crecer así en gran cantidad, en gran escala, te permite adaptarte mejor a estas situaciones? Sí. ¿Por qué? Mira, lo que nosotros vemos es que si tú tienes un capital invertido inmenso, también vas a tener unas pérdidas inmensas. O sea, si nosotros pensamos en producir en masa, pierdes el alma del producto. Muchos clientes nos dijeron en nuestras tiendas que nuestros productos tienen alma. Y es porque tú les puedes contar la historia de cada producto, de cada ingrediente a tu consumidor. Tienes la certeza de que la quinoa, el amaranto, la pepa de sambo, el tocte vinieron sin usar químicos, y que no les vas a hacer daño, que los productos que se van a servir no les vas a hacer daño. Pero si yo produciría como loca, así, con un montón de máquinas, sin controlar cada paso de los productos, yo no podría bueno, primero no hubiera podido aguantar una crisis de este calibre, o sea, porque tienes una inversión inmensa, es súper impersonal tu producto, puedes tener un discurso maravilloso de las cosas que haces, pero no tienes tampoco la seguridad para enfrentar a tu cliente. Ya lo que digo, una de las cosas más lindas que tienen nuestros productos es que tienen historias, o sea, tienen un relato atrás, tienen un sustento histórico súper importante, porque para nosotros eso ha sido lo más importante. Pero la producción en masa es impersonal, es eso, deja una huella de carbono terrible. Solamente pensar que tus productos vayan a tener que cruzarse un océano y que vayan a, no sé, hacer tanto daño, vas a tener que consumir un montón de recursos para que puedan llegar a otros lados. Nosotros algún rato pensábamos en producir un poquito más, tenemos los clientes que vienen acá y que quieren consumir. Nosotros decíamos, a ver, veamos un mecanismo, pero yo lo que digo es que la producción chiquita tiene identidad. Tiene identidad. Mm. Si tú produces en masa, tienes que mandar a vender a cualquier lado y hay un desequilibrio terrible por eso. Mm-hmm. Imagínate tener agua Evian en el Supermaxi, o sea, agua de Francia en el Supermaxi o cosas de ese tipo que uno dice, no tiene sentido. O sea, en realidad deberíamos consumir chocolates, los productores de cacao, no se debería estar en otro lado con la producción de cacao. Pero son cosas, esta cosa de la globalización que no tiene sentido, que no tiene sentido. Uh-huh. Esa que no hay sentido. Muy bien. Sí, ¿no? Quedamos ahí conversando. Muchas gracias, Cristina, por conversar con nosotros, por mostrarnos esta forma de mirar desde el negocio, desde estas formas de cómo podemos irnos adaptando y dando respuestas. Espero, amigos, amigas, que lo que conversamos aquí sea de inspiración para ustedes, para cada uno de ustedes, y que les permita ir abriendo pasos, ir dando pasos, ir abriendo camino en sus propias realidades. Sí, muchas gracias, pues, y seguro nosotros vamos a también a colaborar, a sumarnos en esta minga también para difundir estas iniciativas, estos sabores, este trabajo y, por supuesto, pues, ir tejiendo nuestras relaciones que ahora necesitamos. Como decíamos, ya para cerrar, hay una frase, ¿no?, que desde el colectivo agroecológico se ha ido construyendo, que es: si nos organizamos, comemos todos y todas. Y efectivamente, ¿no?, verle a la organización, a estas relaciones fraternas que vamos a ir teniendo y que vamos a ir conociendo. Uh-huh. Porque si nos organizamos, comemos todos y todas. ¿Qué le parece, Cristina? Si nos organizamos, comemos todas, todos. Y si quiere hacerle con ritmo, sería: si nos organizamos, comemos todos y todas. Si nos organizamos, comemos todos y todas. Si nos organizamos, comemos todos y todas. Ya. Canté. No, también estuvo en el grupo de canto y en el coro y le expulsaron también. Sí, vi su grupo. Fue bien linda del grupo agroecológico. Sí, les vi. Lo único que me faltaba por decirles es que yo creo que es un momento de organizarnos, de estar más cerca. La producción sostenible es lo único que va a funcionar, no hay otra. La producción masiva se está cayendo por su propio peso y creemos que tenemos que tejer redes. Uh-huh. Y es la única manera, o sea, nos apoyamos entre todos porque tenemos que salir todos, no puede salir uno sí y otro no, debemos salir todos. Uh-huh. Muy bien, vamos a salir todos y todas. Sí, y sí. Claro, a todas las personas que nos están mirando y que les guste hacer música, que les guste cantar, que les guste el tema del arte musical y que estén sentados, sentadas y estén preguntando, yo también quisiera colaborar, quisiera hacer algo. Les invitamos a que nos pongan el ritmo, ¿no? También mientras vamos nosotros tejiendo estas relaciones, ¿no? ¿Al ritmo de qué? De Si nos organizamos, comemos todos y todas. Si nos organizamos, comemos todas y todos. Así que a los vecinos de artistas, pues ahí les mandamos ya la tarea. Y si es que tienen algún ritmo también para incluirle en este espacio, bienvenidos, bienvenidas. Nos pueden escribir aquí en esta, a través de que solo se pasan solo en el Facebook también, pues nos vemos ahí. Pueden también enviarnos. Muchas gracias, Cristina. Sabemos que hay que ir superando estas dificultades, siempre de forma fraterna también. Les tenemos mucha gratitud, siempre están en nuestros corazones y seguimos en diálogos. Muchas gracias. Ustedes también les llevamos en el corazón, siempre es lindo volverse a encontrar. Mi familia seguirá soñando, somos soñadores y eso nos va a permitir seguir adelante. Cuenten con nosotros, cualquier iniciativa, vean, aquí tienen manitos para ayudar, aunque sea a la distancia y con mascarilla como ahora es necesario. Pero un abrazo súper grande, les saluda Alberti, que está por ahí. Sí. Arreglando las cositas que nos vinieron a dejar, y claro, hay que cuidarse para poder seguir soñando, no hay de otra. Así que recuerden que el poder del caserito, el poder de la caserita está en si nos organizamos, comemos todos y todas. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Por la Pachamama. Minga. Una ventanita entre el campo y la ciudad. Hola, quiero ser parte de la Minga por la Pachamama. Vamos a la Minga, vamos a la Minga, vamos a la Minga ya.